eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Fútbol Club Televisión está con la autora Costa, el más joven de los refuerzos de este Sevilla 2008-2009. Lautaro, bienvenido a esta casa, gracias. Sevilla Fútbol Club Televisión. Muchas gracias. Un año muy especial para Lautaro Costa porque además de triunfar en el Lanús, de confirmar este fichaje con el Sevilla, acaba de conocer prácticamente que ha sido convocado con su selección para los Juegos Olímpicos de Pekín. Año inolvidable, ¿no? Este 2008. Sí, la verdad que entre el 2007 y el 2008, un año inolvidable, ¿no? Donde se dieron cosas importantes y bueno, la verdad, ojalá que Dios quiera puedan seguir los éxitos acá en un club tan importante como es el Sevilla. Te marchas con otro sevillista, con Facio, también convocado. Con Fede, que ya ha estado en el Mundial Sub-20 con él. Bueno, voy a tener el honor de compartir otra vez un conjunto con él. Fíjate los nombres que te voy a decir, Lautaro. Estamos hablando de Adriano, estamos hablando de Batista, estamos hablando de Daniel Alves, estamos hablando de Facio. Todos estos futbolistas tienen en común con Lautaro Costa la política de fichaje del Sevilla, fichar a jóvenes valores suramericanos para que triunfen en el Sevilla Fútbol Club. Sabes que vas a tener el listón muy alto, ¿no?, con estos nombres. Bueno, eso es una presión, ¿no? Pero yo no tengo ninguna presión, soy Lautaro Costa, soy totalmente distinto a Adriano, Batista, Alves. A quien sea, yo soy Lautaro Costa, tengo un estilo propio de juego y bueno, Dios quiera que se puedan dar las cosas, ¿no? Estoy para eso y aparte de estos jugadores voy a tratar de dar lo mejor de mi parte y bueno, después las cosas se pueden dar o no. Desde que llegué acá sé que hay grandes jugadores. Lo hablé con Monchi, me dijo que hay muy buena competencia y bueno, yo sé que eso, mientras sea sano, es muy bueno porque me va a ayudar a estar bien a mí, a mis compañeros y a saber que tengo que estar en gran nivel para jugar y si no lo hago, a estarlo para pendiente para cualquier situación que me toque. Traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. ¿Cómo lo defines como futbolista? ¿Cuáles son tus virtudes? Soy un jugador rápido por sobre todas las cosas, ¿no? Que le gusta encarar, gambetear, mucha actitud, ¿no? Me gusta ir a todas, no dar ninguna pelota por perdida. Esa creo que es mis principales virtudes. Una
curiosidad, ¿por qué el apodo del Laucha? Y el Laucha principalmente, bueno, por el físico chico y bueno, por el nombre, ¿no? También Lautaro se asemeja un poco y en lo físico también soy chico, escurridizo, así que más que nada por eso. Venir al Sevilla Fútbol Club, venir al fútbol europeo, en concreto al fútbol español, jugar la próxima edición de la Copa de la UEFA será para ti algo muy importante. Es una reválida, ¿no? Un examen que a pesar de tu juventud vas a tener que examinarte, ¿no? Cada día en el Sevilla, ¿no? Sí, no. Hay que tener en cuenta que es uno de los clubes más importantes del mundo, como lo he dicho, y que bueno, hoy por hoy ya este presente sea así, sea jugador del Sevilla, es una linda apuesta, ¿no? Es un lindo desafío. Y bueno, en el que, como siempre digo, voy a tratar de dar todo para que las cosas se den, ¿no? Hoy el presente del Sevilla es muy lindo y eso hace que por ahí le venga más, con más confianza a un jugador como yo, tan joven. Pues así cerramos esta entrevista con Lautaro Acosta, este fichaje del Sevilla Fútbol Club que hemos conocido un poquito mejor en Sevilla Fútbol Club Televisión. Lautaro, muchísima suerte y a triunfar en el Sevilla. Muchísimas gracias y un gusto haber podido hablar con ustedes. He escuchado un montón de comparaciones, de hecho lo han hecho con Messi, con Agüero. Yo simplemente soy Lautaro Acosta, ni Aymar, ni Messi, ni Agüero. Si bien puede haber muchas características parecidas de juego, soy totalmente distinto, tengo estilo propio. Y bueno, creo que lo van a poder ver adentro de la cancha. Y por eso, como siempre dice Monchi, con cada jugador que ha llegado, las comparaciones no son buenas. Nunca soy un jugador distinto, ni mejor ni peor, solamente distinto, y que creo que el estilo propio que tengo se va a ver reflejado en el campo de juego.